Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos partido en un minutito. Vámonos a mandar antesala que empieza el equipo de Cosmic Wizard contra el equipo de Solaris Wolves. Muy buen partido, ¿eh? Muy buen partido. Solaris Wolves viene de ganar 2 a 0 y el equipo de Cosmic Wizard 2 a 1 en un intenso y arduo partido, ¿eh? Viene buen partido. Mientras tanto, acompáñenos que ya está a nada de empezar. Arrancamos Cosmic Wizards contra el equipo de Solaris Wolves en un momentito más. Muy buenas noches a todos. Buen provechito y tenemos buen partido. Arrancamos en un minuto. Ya vamos viendo a Arlucci ahí. También, ojo que ya está Gardevoir también. Bien, ahí por el equipo de Solaris Wolves. Cambiamos de posición y esperamos ingreso de los restantes jugadores. Muy buen partido, ¿eh? Muy buen partido, chicos. Ahorita ponemos la predicción en un momento, en un momentito. Unos segunditos. Ahí está Cosmic Wizard en la parte de la top. Ya estamos viendo a Danonino, a Gardevoir, a Shippuden, a Haffer, a Nova, a Shadow, a Christoph. Esperamos acomodamiento. Ahí está, ya está Garde por el equipo de Solaris Wolves. El buen Christoph en la parte de la top. Y esperamos ingreso de dos más del equipo de Solaris Wolves. Pues ya está listo, tenemos nada más y menos. A ver, no puede haber espectadores, chicos. Voy a decirles que no puede haber espectadores. Tenemos a un espectador, vamos a revisar quién fue el último que ingresó a la antesala. Entró Damix40K. Hola Twaizo, hola Niwaturi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shippuden, ojito, ahí está el buen Shippuden. Tenemos a un espectador. Ok. Está Damix, hay un espectador, no puede estar, chicos, por cuestiones de ahora sí que de juego, ¿no? No puede haber. Hay que evitar esas cosas. Vamos a ponerles aquí. Favor de salir el espectador. Ok, listo. Pues dice Gardevoir y dice Arlucci que estamos ready. Vámonos. Arrancamos Cosmic Wizard contra el equipo de Solaris Wolves. Arrancamos. Primer partido de esta noche y vámonos. Tenemos al equipo de Cosmic Wizard. ¿Con quién? Con Arlucci, Danonino, Christoph, Shippuden y Haffer. Este es el lado azul. Y nos vamos por el lado naranja. Tenemos a Shadow, YOLO, Gardevoir, Nova y La Parse. Así es, chicos. Así es. Ya tenemos a los invitados y a los 10 maestros. Pokémon, Iguatori, saluditos. Twaizo, Shippuden. Muy buenas noches a todos. Y vamos a darle un show al buen Chip, que también hace streams de Pokémon Unite. Vayan a seguirlo al buen Shippuden.
Ahorita más le hacemos uno a Niwatori y uno al buen Twaizo, que también ya está en este mundo del stream. Mientras tanto tenemos Baneo, Yes Slowbro, Yes Urchifu. Interesantes picks para esta noche, ¿no? Tenemos al Slowbro, que es un buen tanque, pero ahorita una alternativa mejor es Lapras, como la que acabamos de ver ahorita por parte de Arlucky. Ahí estamos viendo a Yolo con un Trevenant también, muy, muy, muy buen tank. Y tenemos a un Espion por parte de Shadow. Viene a escoger Danonino y viene a escoger Kristoff. Aseguran una Clefa y van a ir con doble tank. ¡Ojo! Van a ir con doble tank. Danonino se lleva un Blastoise. Lleva a un Blastoise. Vienen segundos picks por parte del equipo de Solaris Wolves. Y es un Azumarill y es un Dodrio. El Dodrio yo creo que sí va. Vamos a ver. Confi. Era buena. Era de esperarse. Y es Confi por parte de Gardevoir GX. Y estamos viendo a Nova con el Dodrio. Viene Chiprudden y viene Haffer. El Pikachu que vimos por ahí por parte del equipo de los Cosmic Wizard es muy bueno, Es muy, muy, muy bueno. Y viene Haffer 2 a escoger. Yo creo que sí lo asegura. Y asegura a Pikachu. Interesante. Interesante elección por los Cosmic Wizard y el equipo de Solaris Wolves con la Parse. Con la Parse. ¿Y qué más? Pues con Delphox. Es el último pick. Me gustan los picks. Hay daño. Hay tanqueo y hay curación. Y lo que es algo. Algo de lo que solemos ver que es molesto es a Dodrio. Dodrio es molesto en este tipo de situaciones. Y estamos viendo, quien lo trae es Yolo. Ya hicieron el cambio, Estamos viendo el switch pick por ahí. Arlucky viene con Clefa. Cambia con Kristoff. Todo lo demás se mantiene igual por el equipo de los Cosmic Wizard. Y por el equipo de el Solaris Wolves. Vámonos, preparativos finales de este encuentro. Ya se viene el encuentro y nos vamos al partido. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a Clefable, Blastoise, Lapras, Cinderace y Pikachu. Por el lado del equipo de los Cosmic Wizard, por el lado del equipo de Solaris Wolves tenemos a Dodrio, Confi, Delphox, Trevenant y Espeon. Arrancamos la batalla entre los Cosmic Wizard y el equipo de Solaris Wolves, primera de esta noche, y estamos viendo arranque por el equipo de los Cosmic Wizard. Y estoy viendo a Fennekin. Ya está arrancando perfecto. Arlucky en la parte de la top, acompañado de Danonino. Tremendo nombre, tremendo nombre Danonino. Bien por Squirtle. Vámonos a ver a Lapras en la parte de la bot lane con Kristoff y Haffer con ese Pikachu. Ahí estamos viendo a Nova con Phantom y a Fennekin con la Parse en la parte de la bot lane. Vámonos a cerrar con la jungla, que es el buen Chiprudden por parte de ese Scarboni. Y nos vamos a la parte de la top. Tenemos a Confi con el buen Shadow y tenemos a Yolo con ese Dodrio. Vámonos a la jungla, que es un nada más y menos que es un Espeon. Arrancamos partido. Arrancamos partido y tenemos 4 del equipo de los Cosmic Wizard. Tenemos partido y van 4. Es el arranque. Y tenemos a Fennekin en la parte del centro con Gardevoir. Mientras tanto, va por esa jungla. Ella consigue rápido el nivel 4 con Bryxen. Rapidísimo que lo consigue. Bien por parte de Gardevoir en la parte del centro. Mientras tanto, vamos de nuevo a la parte de la bot lane. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Descontrol total de la cámara. Y buena por parte de Pikachu en el 8.50. No pasó más nada. Allá arriba tampoco, Hubo gankeito de la jungla. Pero lo bien que lo supo controlar Yolo con lo supo controlar muy bien. Ahí no dejaron meter a Arlucky. Mientras tanto, iba por 17 puntos, que eran muy, muy buenos. No la dejan meter puntos. Y van por el Balto. Y mientras tanto, por ahí viene Bryxen. Un poquito tardó en hacer la jungla. Pero ya está todo chill. Todo bien. Y ojo, con el azote de Lapras, tiene muy, muy bien ese aguante el Lapras por parte de Kristoff.
Minuto 8, nos vamos a empezar a preparar poco a poco, porque ese Phantom ya es un Trevenant, ya tiene, ojo, vamos a ver si lleva masazo o no. Se mete en problemas tanto ese Dodrio con esa Confi, ya tenemos rachita de 2. Excelente por el equipo de los Cosmic Wizard, que van a la delantera, que van a la delantera. Minuto 8 y se lo quedan totalmente ellos. Perfecto por el equipo de los Cosmic Wizard. 21 viene ahí por parte de Danonino, metiendo puntitos más. Ese War Turtle anda bufiado. Muy bien ahí, Yolo recorriendo con ese Dodrio. Le ganó el bufo que tanto trabajó ahí el buen War Turtle. Nos vamos a la parte del centro, que ya ahí estamos viendo a Arlucky regresando a su línea. Espion en la parte de la botlane están esperando junto con Trevenant. Buen soneo, buen soneo por parte de la parce, que no llega a pasar más. Mientras tanto, tenemos al buen Gardevoir en la jungla con su Delphox nivel 7. Nada mal para empezar un poquito tarde. ¿Por qué? Porque tenemos a Sheep ya abajo de la botlane, ya que ya casi es nivel 8. Recordando que él empezó primero y no tuvo dificultad en el arranque. Viene ahí por parte del equipo de los Cosmic Wizard, que son no solamente son 3. Ya vienen los dos de la top lane y van a empezar a buscar la parte de la bot lane. Están arrasando con esto. 30 puntos por parte de Arlucky y su Clefable. 30 puntos por parte de Arlucky. Ojito que no la dejaron meter. Muy bien ahí Trevenant. Excelente Trevenant. Excelente Trevenant. Muy, muy, muy bien ahí por parte de Trevenant. 29, 29 y 5. Ojo que vienen más puntos. 120 a 33. El equipo de Cosmic Wizard va adelante en esto. Arranca, ojo, ojito con Confi, que viene a hacer aquí curas, viene a hacer por aquí alguna de las cosas que son los curativos. Y allá Dodrio, viene ahí el Dodrio metiendo algunos puntitos, metiendo algunos puntitos. Mientras tanto, el equipo de los Cosmic Wizards se queda con el Regirock en la parte de la botlane, muy bien asegurado por el Pikachu. ¿Por parte de quién? Lo trae Huffer 2. Yo creo que va a ser su segunda cuenta, lo trae muy bien ahí Huffer. Ojo, que tiene bufos en la parte del centro. Vámonos a ver ahí al Regilecki, empieza a ser azotado por el equipo de los Cosmic Wizards. Muy, muy bien ahí los Cosmic. Mientras tanto, buscando el equipo de Solaris Wolves alguna donde, ojo, que el equipo de Cosmic ya se calmaron las cosas. Bien por el equipo de Solaris, porque pudo haber sido demasiado lamentable. Muy buena Yunai por parte de Shippuden, también la de Dodrio, también la de Delphox. Excelente la de Delphox. No, bueno, racha de 2 de Delphox, está recomponiendo esto y solamente queda Huffer con su Pikachu. Se pueden llevar a Dodrio, muy bien ahí, viene Giro Fuego y se va ese Pikachu. Racha de 4 de Delphox, excelente Garde, y se va a reventar la base, no la dejaron reventar con 40. Tenemos 84 y a 120, no bueno, no bueno lo que fue hacer Delphox, una racha de 4 para arrancar la ronda y estuvo... Y estuvo tremendo, tremendo, tremendo. 120, 84 y recompone muy bien el equipo de Solaris Wolves. Y les van a mandar regalo con moños amarillos. Muy, muy bien ahí el equipo de Solaris. Esa entrada se metió demasiado el equipo de los Cosmic Wizards ahí en esa base. Y poco a poco el equipo de Solaris fue deleteando gente. Llega Delphox, les mete una Yunai, les mete Giro Fuego, les mete Llamarada. Y adiós, adiós, bye bye. Con esa racha de 4, el equipo de Solaris recomponiendo muy, muy, muy bien ahí lo que fue la parte de la top. Y ahora solamente les falta la bot y el equipo de los Cosmic Wizards no pudo meter más ahí arriba. Muy bien ahí, se preparan para el segundo bufo. Ya apareció un primero, un Regirock. Vamos a ver quién es ahora. Tenemos dos repartir experiencia. Buen soneo por parte de Lapras. Blastoise allá defendiendo ahí el Regilecki. Y va a ser front. Muy bien, Christoph. Va a ser front. Va a retener lo más que se pueda. Uy, muy buena Yunai, le cargó rapidísimo a Delphox. Tremendo Yunai por parte de Espion. ¿Asegura quién? Asegura la jungla del equipo de Solaris. Muy bien el equipo de Solaris Wolves con esa Delphox. Muy, muy buena participación. Y ojo, la Yunai de Espion fue la clave aquí en la parte de la botlane. Muy buena Yunai por parte de Confi. Muy bien solventado por el equipo de los Cosmic Wizards. Regresa el equipo de Solaris a buscar la parte de la botlane en unos minutos más. Mientras tanto van a ir por jungla también el equipo de los Cosmic Wizards. Estamos viendo a Shippuden con la skin de capitán, muy bien ahí Shippuden, está elegante esta skin, muy bonita, creo que fue la segunda, si es que no estoy mal, fue la del segundo pase de batalla por parte del Cinderace. Sigue pegando, muy bien ahí Cinderace, excelente, excelente, muy, ojo, nivel 12 lo va a alcanzar aquí antes del minuto del Rayquaza, perfecto, por parte, ojo, le faltó poquitín, vámonos a revisar a Lapras en la parte de la botlane ahí cuidando con el tanquecito. Mientras tanto el equipo de Solaris Wolves a la espera, buscando la base, defendiendo la base más bien. Ahí con quién, con la parce y su espion. Vamos a revisar, Trevenant viene de camino para la top. Delphox ahí también cuidando la top. Confi con Dodrio, ojo que no se le va a separar ese Confi a Dodrio.
Vamos a ver si se llega a hacer una buena entrada. Está buscando vinculación con Fio. Otra muy buena, Unite. Tremenda de Delphox. Delphox ha estado tremendísima, tremendísima. Muy bien ahí por parte de Gardevoir. Muy, muy bien ahí el equipo de Solaris Wolf. Unite por parte de ese Blastoise. Excelente curación de ese Trevenant. Por parte de Confi, más lo que él se cura muy bien ahí. No sé si traiga poción, parece que sí. Porque se curó demasiado. Empieza azote de los Cosmic Wizard. Ojo con esta entrada. Muy bien, Trevenant con mazazo asegurando. Excelente. También Espion mete su Unite para correr a Lapras. Otra kill más. ¿Por quién? Por parte de Gardevoir y su Delphox. Muy bien ahí, nivel 13. Excelente. Excelente por esa Gardevoir con su Delphox. Está algo confuso esto. Cuando digo Gardevoir piensan que hay una Garde, pero no es así, no es así. Vámonos al tercer y último bufo y es un Rey Steel. Es un Rey Steel. Ya no va a aparecer el Rey Lecky en la parte de la top. Por más que lo tratemos de buscar. Buena Lapras ahí tirando rayo burbuja. Bien ahí Clefa. ¿Por qué no vino el daño? Delphox asegura muy bien ahí con llamarada por parte de Gardevoir. Excelente, minuto 2, 120, 84, partido reñido. Partido demasiado reñido. Lo que llevamos en este primer encuentro. Así es, chicos, primer encuentro por los que apenas van entrando, por los que apenas van llegando. Muy buenas noches. Llegaron a justo a tiempo en el minuto del Rayquaza. Mientras tanto, Danonino a esperar. A esperar, Danonino. Con su Blastoise Bomb. Muy buena. Me gusta la skin, pero quizás con si habían dejado Squirt hubiera sido muy, muy chida. Recordando el anime, minuto 1 con 25. Así es, señoras y señores, se prenden alertas porque es hora de atacar el Rayquaza o es hora de haber algunas kills. Es hora de ver fight. Muy bien ahí Pikachu buscando a alguien que vaya a anotar para asegurar. Muy buena Unite por parte de ese Blastoise. Entra Dodrio, se llevaron a Espion, a Delphox empiezan a caer, queda Confi sola. Muy bien por el equipo de los Cosmic Wizard. Muy bien ahí limpiando la zona, racha de 3 de Shippuden. Y esto se acabó para el equipo de Solaris Wolves. Todo el daño que tienen los Cosmic. Muy bien ahí asegurando el Pikachu por parte de Haffer. Mientras tanto, el Rayquaza se queda por el equipo de los Cosmic. Viene a reventar Haffer con 50. Más antes revienta Clefa con 100. Perfecto, vamos a ver a Blastoise que también revienta. Y cerrando con Lapras. Y el buen Shippuden, que a Shippuden le quitaron el escudo. Y a Lapras va a estar. Imposible que se lo lleguen a quitar. Se acaba 520-84. Cosmic Wizard se lleva la primera de esta noche. Jugador del partido, Haffer 4.6, La Parse 1.7, Gardevoir 7 kills, muy muy buenas. Ojito que fue el que hizo más kills en todo el partido. Reparten las asistencias 6.6.6, Danonino, Christoph y Haffer. Muy bien ahí, vámonos a revisar datos de combates. Tenemos el daño y es de Haffer con 54, ojo. El equipo de los Cosmic no se metió tanto, pero estuvo muy muy bien ahí. No iban a hacer tanta fight, por lo que estoy viendo. Algo así pasó. Los daños no fueron lo esperado. Vienen ahí por el Pikachu. Tenemos a Christoph con buen tanqueo. Y la curación por parte de Arlucky. El daño por parte de la Parse. Ojito, que aquí es lo mismo, ¿no? Si no hay batalla, no hay daño. La Parse con 51. El tanqueo de Nova y la curación de Nova. Vámonos al siguiente encuentro. Lo gana el equipo de los Cosmic Wizards. Vámonos a la segunda. Muchísimas gracias, Champ, Mr. Champ, por ese follow. Ya no lo pude decir, estaba en medio del casteo.
Y Wolf, muchísimas gracias, mi Wolf, por ese raid. Buenas noches a todos los que vienen por parte de Wolf. Arrancamos partido, déjenme, denme un chancecito, cambio de posición. Y nada más que me pasen el mando y arrancamos. Arrancamos partido, parece que ya están acomodados ambos teams. Y nos vamos a la fase del veto. Ahí está, fase del veto. Y vamos a darle un buen show al buen Wolf. Denme un segundito, le damos al buen Wolf su follow. Vayan a seguir al buen Wolf, que estaba jugando Pokémon Unite, por lo que estoy dándome cuenta. Y no jalo el show. Ahí está, Pokémon Unite. Estaba jugando Pokémon Unite, hace rato lo vi, o no recuerdo si fue ayer, que estaba jugando el nuevo de Zelda, Tears of the Kingdom. Vayan a seguirlo, vayan también a darle follow, para que se entiendan más de este nuevo juego, de lo que es Tears of the Kingdom por parte de Nintendo con Zelda. Vámonos, parece que ya está todo ready, ya tenemos a Chipruno todo bien, vámonos, fase de veto. Vamos al fase de veto, lo gana 1-0 el equipo. En esta ocasión, en el lado derecho, que es el equipo de los Cosmic Wizards, 1-0. Vamos a cambiar nombres. Mientras tanto, vamos a hacer también predicción. Ojito, vamos a hacer predicción. Denme un segundito. Hacemos predicción y nos vamos. Así es. Nos vamos a pantalla completa porque vamos a la segunda. 1-0 el equipo de los Cosmic Wizards. Coloritos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Ahora sí que por tu comentario, se hace lo que se puede, pero de la mejor manera. Vamos a mandar una pequeña predicción, ya que es el segundo partido. Y recuerden que siempre lo hacemos en el segundo partido, para que los que van entrando tengan una mejor idea de cómo van cada quien las cosas, ¿no? Para que ya después se incline una balanza. Tenemos al equipo de Solaris Wolves, que es tiene la denominación Zou. El equipo de los Cosmic Wizard con la CW, iniciamos predicción. ¿Quién se lleva este partido? 5 minutos para ahora sí que entrar en votación. A lo que quieran, al equipo que a ustedes más les guste, el que más les haya gustado. ¿Creen que hay voltereta? ¿Creen que hay BO3? Pues ahí es hora de votar para ver de qué lado se inclina la balanza. Tenemos fase de pick. Ya escogieron a Blastoise, ya escogieron a Slowbro. Parece que no quiere saber el equipo de Solaris lo que es el doble tanque. Parece que sí afectó demasiado, porque en la teamfight hubo este aguante por el equipo de los Cosmic, que fue demasiado. Esa fight última solamente se vieron caer el equipo de Solaris Wolves 1-1 como fichas de dominó. Y ahorita no quieren saber del doble tanque. Me gustan los picks, fíjense que me gustan mucho los picks que estamos viendo en esta ocasión. Viene Haffer otra vez a complementar con su Pikachu, que estuvo muy bien. Ese Pikachu fue jugador del partido. Recuerden que el daño no fue el esperado, porque no estuvieron tanto batallando, cada quien fue por objetivos. Y esa es la ocasión de por eso es que no se sobrepasaron los 50.000, con excepción de Gardner, del Espion. En esta ocasión lo traía la Parse, y del buen Haffer con su Pikachu. Arrancamos partido y estamos viendo. A mí lo que es interesante es ver a Urshifu y a Dragapult. Y por el lado del equipo de Solaris, ver a Lucario. Un Pokémon que no se ve, pero reinaba el meta, como no se imaginan, como no saben quién era el dueño de la top. Y vamos a ver si ese Lucario viene fino. Fino, así es, señoras y señores, si viene fino, porque a mí me gusta ver Lucarios en la parte de la top, que estén así en su mayor esplendor. Arrancamos los Cosmic Wizard contra el equipo de Solaris Wolves, pero antes de eso los voy a invitar a ver el siguiente partido, Insanin Rush contra el equipo de Night Ride. Arrancamos ahora. Vámonos, tenemos partido aquí en la casa del Unite. Estamos viendo al equipo de Solaris Wolves con Lucario, Clefable, Machamp, doble equilibrado, Trevenant. Y tenemos por parte de la Parse con Espion, con esa bonita skin. Vámonos a ver al equipo de los Cosmic Wizard. Tenemos a Blissey, Urshifu, Lapras, Dragapult y Pikachu. Estos son los picks de la segunda partida. Posiblemente esto aquí pueda llegar a quedar. Vamos a ver si el equipo de Solaris Wolves llega a ser el extensible. Me gustan las skins que traen. Viene Lucario, viene elegante, y arrancamos partido en 3, 2, 1, vámonos para allá. Todo perfecto por el equipo de Solaris Wolves. Estamos viendo a Yolo en la parte de la top, junto con quién,
con el buen Shadow y su Clefairy Lucario en la parte de la top, ahí acompañado, bien acompañado por ese soporte. Mientras tanto tenemos a un matchup jungla, bien por parte de Gardevoir, tremenda jungla que se hizo Delphox, sí, me encantó. Vámonos a ver ahí a Trevenant con Nova, y estamos viendo a la Parse en la parte de la bot lane. Ahí está Haffer y Christoph con el equipo de los Cosmic Wizards. En la parte de la top tenemos a Arlucky y al buen Chipruden. Ojo, que cambiaron el rol. Porque Kuzbu va en la parte del centro con Danonino, Chipruden se queda en la parte de la top. Hubo cambio de roles, eso es bueno, eso habla de la versatilidad de cada jugador. Y es lo que nos gusta ver, ¿no? Que no haya algún tipo de obstáculo en esta... Oh, muy buena, se va Christoph. En el aguante de Lapras, es brutal. En el early, es brutal. Muy bien ahí Christoph, desconozco la build, para mí que era... nunca vi que se activara una banda focus. Para mí, ¿qué es la build? Para mí, seguro de debilidad por ahí debe de estar. O inclusive, haya ocupado la poción, pero no había ese aumento. Mientras tanto, 8.50, muy bien ahí ganado. Se van. Y en la parte de la top, el equipo de los Cosmic Wizards está metiendo buena presión, muy buena presión. Yolo se va bien en puntos. Y no son pocos, racha de 2 del Urshifu. 56-0, bien ahí por el equipo de los Cosmic. Vienen 6 más, ojito para ese stack. Se lo quitó Arlucky, no bueno. Tremendo. Bien ahí el equipo de los Cosmic. Y ahora Danonino nivel 7. El matchup es nivel 6 en la jungla. Y no, Danonino aquí va a ser destrozos. Es un nivel 4 contra esa Clefa. Esto fue un delito. Y aparte está haciendo un delito porque están robando jungla. Muy bien Arlucky apoyando a Danonino. No bueno, minuto 8 y van a llegar no solamente uno, llegan los 5 de los Cosmic, los magos apareciendo y desapareciendo en esta toma. Y van ahora en la parte de la bot lane, vienen nuevamente los 5, hicieron lo que hicieron en la primera partida, están 3 esperando. Bien el azote del macho, muy bien ahí, se pudieron llevar a Arlucky. Ojo con esta autorrecuperación que hace, y Urshifu se puede llevar a Nova, y vienen puntitos más a dejar. Ojo, vienen 11 más. Racha de 2, deja a 12. Deja a 12 el equipo de los Cosmic Wizards, el equipo de Solaris Wolves. ¿Qué está pasando, señoras y señores? ¿Qué está pasando? Ojo. Parece que tenía algún tipo de filtro en la voz. Ya, espero que ya se escuche bien. Y si no, regresamos al que teníamos antes. Mientras tanto, van a ser sotado. Buenísima de Danonino, que puede llevarse a Clefa. Muy bien, ahí le meten gravedad. Y se va. Se fue. Y Danonino que no se deja. Mete 13 kills. 13 golpes. 13 hits, perdón. Con su Unite. Y mientras tanto, Haffer con Pikachu. Excelente trabajo del Pikachu. Ojo que va a reventar. Ojo, puede reventar hasta con 29. Bien ahí Pikachu, bien ahí sigue Pikachu, la revienta con 29-27 de Overcut. Perfecto por parte de Haffer, muy buena ahí, puede ser para el equipo de los Cosmic. Asegura Espion, tremenda la Parse y tremenda la Unite por parte de Macham. Muy bien ahí, el equipo de Solaris World está haciendo algo que me está gustando. Está jugando con 4 para hacer el aguante al Urshifu. Muy bien ahí, pero esto es lo que puede pasar. Quedan debilitados todos. Un buen regreso por parte de Dragapult, hasta inclusive por parte de Lapras, puede llegar a ser perjudicial. Viene en 30 de Chipruden, que se metió con golpe fantasma. Revienta Chipruden, excelente con ese Dragapult. A solventar el Regieleki, pero tranquila las cosas. Muy bien por el equipo de los Cosmic, el equipo de Solaris. Contra la pared, 200-27. Ojito con estos overcuts. Han sido brutales los overcuts. Vean nada más. Están enteritas las bases, tanto de la top como de la bot lane. Han entrado 200 puntos en las dos primeras bases. Recuerden que 8 y 8 son 16. Multiplicado por 10 son 160. Han entrado 40, 20 y 20 de más en esas bases. Pero parece que todo fue en la parte de la bot lane. Recordando que Haffer metió ahí excelente puntuación. Para dejar a 13 arriba, ¿no? Bien ahí Lucario, ojito, en la que se metió Lucario, muy bien ahí. También Haffer no quiso saber nada, porque no sabía si venía solo o por ahí lo estaban esperando. Excelente en el rebote de placaje eléctrico. Y estamos viendo a quién,
A Shippuden, a Danonino, ya, ojo, Kristoff, muy bien ahí, Kristoff, cuidando la parte de la top, va a ir para la parte de la top, ya le hicieron el cal, ya le hicieron el cal, que vienen para la parte de la top. Mientras tanto, Urshifu, yo creo que con Urshifu era más que suficiente para hacer ese rey, hasta inclusive con Dragapult, con cualquiera de los dos, no pega bocajarro ese Lucario y viene entrando con todo el equipo de Solaris, viene entrando con todo, muy bien, ahí es, con retención cósmica, tenemos Mega Rayo por parte de Pikachu. Y estamos viendo Unites por ahí también. Ojo, también vimos la de Machamp. Y viene Urshifu también con la suya. 8 golpes y Dragapult se queda con el Rey Ice en la parte de la bot lane. No solo con eso, va a meter 28 puntos. Muy bien, ahí ese Dragapult. 228. Y viene el macho. Ojo, viene el Machamp de Gardner por parte de 40 puntos. 12 de Lucario. Excelente por los equipos de Solaris Wolf. Ojo, que se metieron en problemas. No, el daño que tiene ya Shippuden. Ojo, que escapó muy bien Yolo, racha de 2 de Shippuden. El daño que ya tiene el Dragapult de Shippuden es ya ahorita de lo mejor que puede haber, ¿no? Ya casi a nada de alcanzar el nivel 12. Mientras tanto estamos viendo que Lapras se queda con el Rey Ileki. Le mandan regalo al equipo de Solaris Wolves. Lucario esperando en el brinco. Vienen a buscar, aquí vienen a molestar a Machamp. Le vienen a robar jungla, sigue cometiendo delito el equipo de los Cosmic. Muy buena Unite, ojo con ese derrape. Ojo con ese derrape que venía sin frenos. Venía sin frenos ese Lapras. Muy bien ahí, Kristoff. Mientras tanto, minuto 3 con 30. Y vemos al Dragapult haciendo bufos en la parte del centro. Todo. Hasta el momento ha sido control del equipo de los Cosmic Wizards. Solamente un objetivo no lo hicieron allá arriba. Se lo robó el equipo de Solaris Wolves. Ya de ahí todo ha sido control. Control por los Cosmic. Les recordamos que la siguiente fase se juega el día martes. Mañana no hay Copa X-Force, pero viene la tercera y última fase con doble eliminación para sacar a los tres primeros lugares que van a jugar en la nueva Liga Índigo del 4 de junio. Ya tenemos por ahí a Joe, 97, inclusive los Pachifistas, los Chocopapus. Ya tenemos a equipos confirmados. Todavía faltan algunos, pero posiblemente lleguen a ser los top 8 que vimos en la última Liga Índigo. Arrancamos 2 con 40 en el Rayquaza. Ya en unos 40 y algo. Vamos a ver el último objetivo. Estamos viendo al Rey Rock siendo azotado por el equipo de los Cosmic. Son 13. Blissey muy bien por parte de Arlucky defendiendo ahí arriba. Mientras tanto, Dragapult, que no le vayan a sorprender. Muy bien ahí Shippuden. Tiene que vaquear. Ojo, que va a ir para la parte de la top. Por ahí encontró un poquito de jungla para... Ojo, muy bien ahí Shippuden, atento al mapa. Me encanta esto. Porque está atento al mapa. Bien, bien por Shippuden. Muy bien ahí también, ojo con Pikachu y Urshifu, que estaban haciendo algún tipo de buff en la parte de su jungla. Bien ahí porque ya viene el Rayquaza. Ojo con la entrada de Dragapult en la parte de la top. Ojo que tienen el buffito del escudo del último rey. Y mientras tanto ya pusieron punto de atención en las bases. Tienen que cuidar, estamos viendo por la parte de la top Arlucky con su Blissey y Pikachu por parte de Haffer. Ahí con Kristoff, ojo, que ya movieron línea, empiezan poco a poco a adelantar. Y el equipo de Solaris está buscando esta es la que tiene que buscar para obligar a ir a la BO3. Muy bien ahí Nova aguantando a Kristoff, reteniéndolo más bien reteniéndolo, que no vaya a ingresar. Ojo que no conecta Pikachu. Uy, muy buena de placaje eléctrico. Ya es hora de tirar esa Unite. No pegó su manta épica. No, bueno, le falló la puntería, se macha. Muy buena recuperación. Uy, Clafé, ojo, que Clafé le tocó vuelo. Muy buena ahí para solventar. Bajaron a 2 del equipo de Solaris Wolves. Estamos viendo a 3. 5 contra 2, 5 contra 4, racha de 2 de Shippuden y solamente queda Lucario. Ojo con Lucario, ahí que puede hacer una entrada, tremenda entrada. Muy bien ahí Kristoff, lo detectó Kristoff y se puede ir. Ojo con Bocajarro, no se está dejando. Muy bien ahí el Dragapult, terminan haciéndole kill a Yolo con su Lucario. Esto se queda para el equipo de los Cosmic Wizards, 2 por 0 ante el equipo de Solaris World, 2 con 28 a 79. Esto se acabó. Se acabó, señoras y señores. Vamos a resultados finales. Muy buenas noches, Piramil. Perdóname por no saludarte. Muy buenas noches a todos. Tenía un efecto ahí de filtro, pero parece que ya está todo bien. No sé cómo me escuche. Espero que ya me escuche bien. Tenemos jugador del partido. Shippuden 8.6. Tremendo Dragapult. ¿Qué se manejó? No, bueno, ¿eh? Muy bien ahí el equipo de los Cosmic Wizard. Es lo que les decía, el daño que llega a hacer Dragapult, inclusive lo que llegan a flipear,
lo que llegan a flipear es excelentemente bueno. Gardevoir 1-2, 65 de jugador del partido, muy bien, las asistencias se las quedan la Parse y Yolo 3-3. Y estamos viendo las 8 de Shipruden y las 9 asistencias de Christoph con sus Lapras y las 8 de Haffer con Pikachu. Muy bien el equipo de los Cosmic Wizards, vamos a revisar daño y datos de combate. ¿Qué tenemos por datos de combate? Tenemos 40 por parte de la Parse. Ojo, el mayor daño no sobrepasan los 50.000, ni siquiera se llega a los 45. Pero el daño de la Parse es bueno, muy muy bueno. El daño, lo que soporta el buen Nova con su Trevenant son 68k. Y la curación se la queda Shadow con 66 con su Clefable. Vamos a revisar el equipo de los Cosmic Wizard que gana 2-0. Y ahí estamos viendo el daño bruto. Ahora sí que este daño, desde el arranque vimos a Urshifu empezar a hacer kills, mandando al lobby desde temprano al equipo de los Solaris Wolves. Así es, 64k, muy bien por el Danonino y su Urshifu. Vemos el tanqueo que fue por parte de Christoph y su Lapras. Y cerramos con el curativo que fue de Arlukin, con esa Blissey. Repite nuevamente pick, si es que no estoy mal.